Ya estuviéramos en Veracruz a huevo, a huevísimo, ya estuviéramos en Veracruz, güey. Eso que nos tardamos, que el baño y todo, no mames, güey. Ya estuviéramos en Veracruz a huevo. Uf, pues como pueden ver, camaradas, la neta ahorita la tenemos muy difícil, muy complicada. Ya nos pegó la noche y ahora sí que los datos se nos acabaron. Vamos ahora sí que a lo que el viento nos lleve. Pero más o menos tenemos una idea de dónde estamos, entonces ahorita le pedimos de favor a un trailero que pues nos eche la mano, ¿no? Que nos escoltara hacia donde estaba la desviación, hacia la carretera de Cuota. Y muy buena onda, la gente se porta chido con los motociclistas. Nos tiró paro, entonces ahorita lo venimos siguiendo. Y ya él se va para otro lado, pero nos dijo que él se iba a parar en donde nosotros teníamos que desviarnos. Entonces, pues nada, señores, todavía le cuelga un poquito. El terreno está extremo, me atrevo a decirlo. Una de las carreteras más difíciles que me ha tocado en cuanto al clima y el estado. Pero pues hay que seguirle, señores. No por eso nos vamos a dejar caer, al contrario, se disfruta el frío, la neblina, el tiempo que estás invirtiendo en tu rodada. Entonces, pues nada, señores, los dejo con estas tomas que ojalá se puedan ver en cámara. Yo sé que no es lo mismo lo que estoy viendo ahorita a lo que ustedes están viendo detrás de sus teléfonos, de sus computadoras, pero disfrútenlo, señores. Estos videos los hago para ustedes. Entonces, en un momentito más, seguimos reportando. ¡Cambio y fuera! No se ve nada, ¿verdad? No, aquí está bien culero. Y la gente es bien culera aquí, güey. Tío, güey. ¿De dónde vienen? ¿De México? Y fue así como nuestro camarada Jonathan nos fue escoltando hasta la desviación donde teníamos que agarrar para agarrar hacia Boca del Río Veracruz. La verdad se portó muy buena onda, nos fue literalmente pues, escudando con los demás carros, se portó muy buena onda nuestro camarada Jonathan. Camaral, si estás viendo esto, muchísimas gracias a todos, créame que nos hiciste un parísimo. Pero bueno, señores, después de que nos desviamos, tomamos aproximadamente una hora para llegar a Boca del Río Veracruz y todos estábamos cansadísimos. Lo único que queríamos era comer y literalmente ir a dormir. Y bueno, pues así es como fue, no hicimos nada más, esa noche
así como llegamos, así nos fuimos a descansar. Entonces, pues continuamos con el video con el día siguiente. ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Pues comenzamos el día número 2 aquí en Veracruz. Creo que no les he presentado a todos los camaradas que ahorita están acompañándome en el viaje, a todos los Deltas Motoclub. Tenemos aquí al buen Astro. Astro, saluda, carnal. Un saludos, camarada que ya del río, de Boca del Río. Este carnal también ya ha rodado con nosotros. ¿A dónde habéis ido? A los Pueblos Mágicos, ¿no? Pueblos Mágicos. A la León, Motofiesta, León, ¿no? Ah, este cabrón me ha acompañado a varias rodadas largas, este cabrón. Ya es, se está poniendo muy chingón. ¿A dónde vamos ahorita? A la playa. A la playa, ¿no? Vámonos. Tenemos a los otros carnales. Ismael, mi buen Ismael. ¿Qué moto tienes? Una R3. Una Yamaha R3. Una R3. Su primer rodada larga, ¿no? Bastante buena. ¿Qué tal te pareció la experiencia de la noche? Vaya, qué buena, ¿eh? ¿Eh? Aquí tenemos a mi buen amigo Alex. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. También bien. Uno de los más novatos del club, pero pues bien rifadote. El Jera. ¿De dónde quedó la R1, carnal? Ahí está, güey, ahí está bien. El buen Calavera, mi buen amigo Calavera. ¿Qué tal? ¿Qué tal la rodadita? A todo dar. La moto. Con neblinita, ¿no? Volmento. Al 100. El buen Gillo. La princesa del club. La loca de aquí. ¡Ah! La más inquieta. La loca de aquí, güey. Ay, si quiero, ¿eh? El viejito. Mi buen amigo viejito. Teco, ¿cómo estás, Teco? Bien, bien, aquí, mira. ¿Qué tal? Aquí la rodada. Oh, muy buena. ¿Todo buena? ¿Sí? Sobre todo la neblina, ¿no? La lluvia. Sí, ¿no? Pero pues todo esto nos sirve de experiencia a todos, ¿no? Con mi R1, no, hombre. Ale, ¿cómo estamos, Ale? Para muy bien. Un aplauso para la tesorera. Claro que sí, como chingados, ¿no? La que nos cuida. A la administradora y la mamá del grupo. También es mi primer rodada larga. Su primer rodada larga, ¿verdad? Antes que se está rifando. Es más. No, la sí, está. Ay, Ale. ¿Sí? Pues nada, chavos. Vamos a ir hacia la playita. Vamos a la playita un ratito, al carnaval y pues a ver qué nos encontramos. Entonces, en un momentito más, seguimos reportando. Despídense, camaradas. Dale. Nos vemos, camaradas. Camaradas, llegamos a la playa y definitivamente una noticia que nos devastó a todos es que por razones climáticas el día sábado se había cancelado el carnaval en Veracruz. Dios mío, señores, esto creo que fue una de las cosas que más nos agüitó a todo el grupo, pero pues ni modos, ¿no? Por razones climáticas la verdad es que estaba muy feo, había mucho aire y por eso mismo pues decidieron cancelar ese día el carnaval. Pero bueno, eso no fue impedimento para que pues nos podamos divertir un rato. ¿Cómo estás, güey? Otra camarada que acaba de llegar. Otro pelón. ¿Qué tal en tu carretera, carnales? Eres hasta blanco, güey. Un pinche bolillo de sombra, güey. Quedar en un hotel de más de 5 estrellas, carnales, de la nochecita. ¿Qué más quieren? Gratis.
¿Cuánto? Son 4. ¿Y la chica? 5. ¿Tú qué andas comiendo, carnal? Un bolobán. ¿Un bolobán de qué es? Tradicional de aquí. Eso sí es tradicional, güey, eso sí. Ese sí es original, güey. Ese sí es original de acá, güey. Aquí hay un Vips de acá. Original, güey. Ahí está tu Vips, güey. Como dicen que Veracruz es barato, dicen las malas lenguas que la caguama... 20 pesos. La caguama cuesta 20 pesos. A ver, vamos a comprobar si es cierto. ¡Bien, carnaval! ¡Bien, carnaval! A ver, ¿cuánto da la caguama, señora? ¿20 pesos? 20 pesos. ¿No está adulterada? ¿Está al 100? Bueno, yo pregunto, digo, ¿es? Yo me digo que no has venido al carnaval. ¿Qué bolas? ¡Ahí está, Saite! Me la insertó bien, cabrón. Bueno, ¿cuánto me puede dejar el cartón? Cartón, pero que nos presten los envases. Estamos aquí. Estamos aquí, mira. Sí, pues estamos ahí parados. Ahí está. 2.40 el cartón de caguama, cabrones, ¿eh? Si quieren asistir. Carnaval de Veracruz. Carnaval. Que vean, carnales. Carnaval de Veracruz. Aquí estamos. No mames, güey. Ahí están tus caguamas. Calavera puso 100. ¿En cuánto el Six? 60. 60 el Six. No mames. Coronita y Victorita, ¿no? Cámara, ahí me busca, doña. Ahí va a salir el nuevo video, ¿eh? A ver. Con el capitán del bloque 12, cabrones, aguas. ¡Garza, banda! El pelón. Es el pelón porque está calvo, ¿eh? ¿Quién sabe? ¡Venga! ¡Tiene la mano! ¡Tiene la mano! ¡No, güey! ¿Yo qué, güey? ¡Préstame esa madre, güey! ¡Yo te la agarro, güey! ¡Güey! ¡Ahí está, güey! ¡No mames, Saiter! ¡Levántalo, güey! ¡Se lo chingó ese carnal! ¡Se fue el gas! ¡No me sale de fuera el carro, güey! ¡A huevo que me lo agarran, güey! ¡Déjense con mi camaroncito! Pendejeando aquí, güey. ¡Ah, huevo, a huevo! Te pido una disculpa, güey. No mames, güey. ¿Por qué creen que vine aquí, güey? Precisamente, güey. Por eso vengo aquí, güey. Para olvidar ese sentido, güey. Y es que aunque no hubo carnaval ese día, créanme que nos la pasamos excelente. Y definitivamente eso era la idea, pasarla increíble en grupo, convivir entre nosotros. Y definitivamente a mí me hacía mucha falta esto porque en esos momentos yo estaba pasando por un momento sentimental muy fuerte. Saludos, güey. Vamos a comer chingón, ¿no? Salud. Una pajarita, güey. Lo que es comer chingón. Ay, mira cómo lo goza, cómo lo desea. Mira. Mames, lo saborean. Güey.
Mira, camaradas, güey. No, espérame. Es figura pública. Por eso, figura pública. ¿Cuándo fue tu camarada? Y no lo sé. Güey, es otra cosa. Camarada, está. No lo patí, güey. Yo tengo esquina con la botella. Todo para ti con el caldo. ¿Cuánto carnales? Aquí casual con el caldo. Aquí con el caldo. Oye, la madre, ¿sabes qué pinche mojarrón? Lo que me trajo, carnal. Definitivamente fue un viaje excelente. Lo disfruté mucho con mis amigos. Les repito que no es lo mismo viajar solo que viajar en grupo. Cuando viajas solo, solamente vas tú y tu motocicleta, a tu velocidad, a tu ritmo. Cuando vas en grupo, tienes que ir a un cierto paso cuidando a los demás, y de igual manera se disfrutan cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque comparten la misma pasión por manejar en carretera, por conocer nuevos lugares, por divertirse. En fin, para mí fue una experiencia increíble, que sin duda alguna la volvería a repetir. Muchas gracias a todos los camaradas que nos siguieron a lo largo de este video. Espero que les haya gustado la rodada que vivimos de todo. Lluvia, neblina, de noche, etcétera, etcétera. O sea, increíble. Déjenme en los comentarios, por favor, si es que les gustó, si es que no les gustó. ¿Qué mejorarían, qué cambiarían de esta serie de videos de viajando, rutas mágicas o de viajes en general en el canal? Espero les haya gustado, señores. Muchísimas gracias a todos, no olviden dejar su like y su comentario constructivo. Recuerden que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en su cuenta de Facebook, Instagram y Twitter, que les estarán apareciendo en la parte inferior de este video. Camaradas, yo me despido, muchas gracias, nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Hasta luego.